Con mi nuevo compañero. ¡Y te traje más! Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Yuta, presentador de comida japonesa. Mucho gusto. ¿Sí, verdad? Sí, en este canal vamos a aprender mucho más conmigo de fútbol. Ah, no es cierto. De comida japonesa, por favor. Digo, es una prueba de plancha. Sí, con este plancha yo creo que podemos preparar muchas cosas de postre, ¿no? De postre. Postre, postre, okonomiyaki. Sí, le pregunté en Instagram qué quieren que prepare con este plancha. Me dijeron okonomiyaki, okonomiyaki, okonomiyaki. Así es, vamos a intentar esta vez con los mariscos de camarón, calamar y un poquito sabor de tocino. ¿Sí, verdad? De hecho, okonomiyaki es muy difícil, ¿eh? Ah, no es cierto. Sí, fácil. De agregado tus ingredientes de refrigerador, así de con mucho corazón, ¿no? Y saltear como así, de como pizza japonesa, tortilla japonesa, así, ¿verdad? Y agregar salsa, mayonesa. ¡Ah! Ya está delicioso, ¿verdad? De nombre de okonomiyaki. Okonomi es como quieras, al gusto, así. Y aquí es saltear, por eso significa así, ¿no? Saltear lo que quieras, lo que tienes, para que estés más feliz. Los ingredientes para masa: harina de trigo, huevo, consomé de pollo, esta vez agua, de proteína y verdura, tocino de cerdo, camarón, calamar, col, cebolla cambray, de topping, de katsuobushi, lámina de pescado, así, de muy ligero. Para agregar sabor de pescado ocupamos salsa kushiyage. Mira, así de espeso, ¿no? Es una mezcla de soya, katsu, las verduras, carne de sabor de concentrado y alga marina, aonori. También ligero, ¿verdad? Sí, aunque esta vez voy a intentar presentación japonés por unas cosas de especiales, ¿no? Pero ustedes pueden preparar tu okonomiyaki, ¿qué es okonomiyaki? Como quieras, al gusto, así. De okonomiyaki tiene dos formas, de Osaka y Hiroshima. De estilo Hiroshima, tiene con pasta. De Osaka, a mezclar todo una vez juntos. Esta vez forma de Osaka. Vamos a ver. Un poquito de preparación. Col. Ah, delgado. Primero quitar la piel. Y cortar tamaño al gusto. De aquí harina de trigo, polvo, agüita, las verduras, échale camarón, calamar, a mezclar una vez, por favor. Mira, quedó muy bien, ¿verdad? ¡Buen probé! Ah, no es cierto, vamos a saltear. Vamos a ver. Un poquito de aceite de masa. Echaré suavecito. Y mantener la temperatura, por favor. Bueno, este tipo de plancha se puede mantener caliente. Temperatura, así que muy útil, ¿verdad? De tocino. Dos piezas.
para poder checar. Ya está cocido. Si no, ya está, ¿verdad? Salsa. Y una vez. Y una vez. Ah, no es cierto. Y aquí échale a onori de alga marina. Y último, a bonito seco. Muy bien, buen provecho. Una pieza y dos piezas. Buen provecho. ¿Listo, listo? Buen provecho. Muy bien, y ¡Itadakimasu! De mi okonomiyaki de hoy. Sí, yo creo que desde hace un año no comía. Muchas gracias, ¿no? Por nuevo sartén. Por fin, ya preparé. Con mariscos. Y así de tocino, ¿no? Sí, muy bueno, ¿eh? Sí. Cuando tengas hambre, ¿no? Prepárate. Échale unas cosas a tu bol. Delicioso. Digo, muy fácil, rápido. Fácil, rápido, delicioso. Así está. Muy bien. ¡Gozou sama desu! Sí, delicioso, ¿verdad? De okonomiyaki esta vez. Solo quiero que cheques una cosa de temperatura. Para que no se queme tu okonomiyaki. Por favor. Y era muy difícil, ¿verdad? Muy bien, vamos a disfrutar mucho más de comida japonesa en tu casa. Nos vemos.